el errante, el incorruptible. Nipur de Lagash ha recibido tantos apodos como elogios sus autores. Escrito por Robin Good con dibujos de Lucho Olivera, fue publicado en la revista D'Artagnan número 151 de Editorial Columba en el año 1967. En un principio era una historia unitaria que empezaba y terminaba ahí mismo. Sin embargo, debido a la demanda del público, Good continuó presentando más guiones a la editorial. Pero, ¿quién es Nipur de Lagash? Basado en personajes y escenarios de la Mesopotamia antigua, la historia mezcla la aventura con la épica de forma magistral. Conocemos de primera mano a Nipur, general de Lagash, quien debe huir de su ciudad debido a una invasión del traicionero Lugal Zagitze. Acompañado por su amigo Ur-El, se lanza a los caminos donde conoce a Teseo de Atenas, lucha contra el Minotauro, se enemista con los hititas y se enamora de la princesa Nonfretamón, a quien debe dejar atrás ya que pertenece a la realeza egipcia. Sus creadores, Good y Olivera, amaban la historia sumeria, sobre todo lo que tiene que ver con las civilizaciones antiguas, los faraones egipcios y los enormes ejércitos. La maestría en los dibujos era acompañada por los argumentos que, aunque a veces solían pecar de barrocos, tenían la chispa del Good lector, ferviente narrador capaz de mezclar el humor, la parodia y la tragedia en un mismo episodio. Con el tiempo, Nipur se volvió un ícono. Se publicó durante 30 años, más de 400 episodios, 5.600 páginas, donde desfilaron dibujantes como Ricardo Villagrán, Sergio Mulco, Gómez Sierra, Leopardi, Walter Taborda, Sergio Ibáñez, entre otros. Con el correr de los episodios, Nipur sufre, pasa hambre, frío e incluso le arrancan un ojo de un flechazo, lo que le convierte en el tuerto más famoso del cómic, coronándolo como el personaje de la historieta nacional. Debido al éxito, nacen las revistas en solitario de Nipur de Lagash y se muda de la vieja D'Artagnan a una nueva revista, Nipur Magnum. Tuvo ediciones enormes con muchas páginas recopilando sus aventuras hasta el cierre definitivo de la editorial en el año 2000. Digan lo que digan y hablen lo que hablen, Nipur ya está instalado en el inconsciente colectivo. Es un símbolo tan grande como el Eternauta, como Mafalda y tantos otros. Es un héroe que lo leía todo el mundo, algo que no le gusta mucho al señor Sasturain, ya que lo masivo, según él, carece de calidad. No me quiero imaginar qué habrá dicho cuando Planeta de Agostini anunció la colección definitiva del Sumerio, no solamente publicando los episodios censurados, sino también dándole lugar a los últimos dibujantes que no habían podido publicar esos capítulos. Yo incluso aprendí a leer con Nipur de Lagash, me enamoré de la épica, de la escritura, de la literatura en general y estoy muy agradecido no solamente con Robin Good como autor, sino también con Lucho Olivera debido a esas ilustraciones magnánimas, épicas, que le agregan un montón de emoción a la literatura y sobre todo a lo que es la narración. Y ahora te pregunto, ¿leíste alguna vez a Nipur de Lagash? ¿Conocías el personaje? ¿Te animarías a leerlo? Déjame todas tus respuestas en los comentarios. Y ya que estás por ahí, déjame un me gusta, suscríbete si todavía no lo hiciste y compartí este video con un amigo o con una amiga. Yo soy Víctor, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos veremos la próxima.